anterior se explicaba el desarrollo del cuadrado de un binomio y ahora voy a ir desarrollando diversos cuadrados de binomios que pueden servir para entender todos los tipos de ejercicios que se pueden dar respecto a este producto notable. X menos 1 al cuadrado. Entonces, dijimos que el cuadrado de un binomio corresponde al cuadrado del primer término, x cuadrado, más o menos, depende del signo que tenga el binomio, en este caso es menos el doble del primero por el segundo, el doble del primero, 2x, por el segundo que es 1, 2x por 1, 2x, más, siempre es más, el segundo término al cuadrado, 1 por 1 es 1. 2. X más 2 al cuadrado. Cuadrado del primer término, x por x cuadrado, más, porque el binomio está compuesto por un más, es el doble de x, el doble del primer término, 2x por el segundo, 2x por 2, 4x más, siempre más, el cuadrado segundo término, 2 por 2, 4. Ejercicio 3. Empecemos ahora entonces a agregar más elementos a este binomio. 3x menos 1 al cuadrado. Cuadrado del primer término. Ahora el primer término es 3x. Y al cuadrado significa 3x por 3x. O sea, 9x cuadrado. Menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero. El doble de 3x es 6x por el segundo. 6x por 1, 6x. Más, siempre más. Y 1 por 1 es 1. 4. 2x menos 5 al cuadrado. Cuadrado del primer término. El primer término es 2x. 2x por 2x. 4x cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El doble del primero son 4x por 5. 4 por 5, 20. 20x más, siempre más. Y 5 por 5, que es 25. Ejercicio 5. X más 7y al cuadrado. Cuadrado del primer término, o sea, x cuadrado más el doble del primero, que es 2x, por el segundo, por 7y. 2x por 7y, 14xy, más, siempre más, y el cuadrado del segundo término, 7y por 7y, 49y cuadrado. 6. X al cuadrado menos 3 al cuadrado. Aquí tenemos que hacer el cuadrado del primer término, que va a ser una potencia a potencia. X elevado a 2 elevado a 2, que da x elevado a 2 por 2, 4, menos el doble del primero, o sea, 2x cuadrado por el segundo. 2 por 3, 6x cuadrado, más, siempre más, y el cuadrado del segundo término, 3 por 3, 9. 7. A elevado a 3 menos a elevado a 4 al cuadrado. El cuadrado del primer término es potencia a potencia, los exponentes se multiplican, así que 3 por 2, 6, menos el doble del primero por el segundo, el doble del primero, 2 a cubo, por el segundo, por a la cuarta, más, siempre más, el cuadrado del segundo término, o sea, a elevado a potencia a potencia, se multiplican, 4 por 2, 8. Aquí, en este caso, vamos a tener que efectuar esta multiplicación de igual potencia, 2 por, conservamos la base, sumamos los exponentes, 3 más 4, 7, más a elevado a 8.